Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos con nuestro resumen 2015 de Alta Densidad. En septiembre, la Feria Tecnológica IFA de Berlín sirvió de escenario para el lanzamiento de los nuevos modelos de relojes inteligentes, con preferencia por el modelo redondo. Manteniendo su diseño circular pionero, que ha marcado la tendencia en el mercado de los relojes inteligentes, Motorola introduce en este 2015 su Moto 360 en dos tamaños y dos versiones diferentes. El Moto 360 segunda edición llega de entrada con dos tamaños de esfera y una versión deportiva, sin olvidarse del paseo casi obligado por el mundo de la moda al permitir escoger más materiales y diferentes correas. Una característica importante del nuevo Moto 360 es que con su conectividad Wi-Fi podremos sacarle provecho y usarlo aunque no tengamos el smartphone conectado a él por Bluetooth. También habrá un modelo deportivo, un Moto 360 Sport con diseño más casual y con la inclusión de GPS y sensor cardíaco. Además, permitirá escuchar música con unos audífonos Bluetooth. Samsung lanza su nueva generación de relojes inteligentes y ahora serán redondos. La surcoreana ha preparado dos versiones, Gear S2 y Gear S2 Classic. El Gear S2 tiene un estilo más tipo smartwatch, mientras que la versión Classic está dotada con un estilo más tradicional. Sin embargo, por dentro gozan de los mismos componentes. El Gear 2 cuenta con resistencia al agua y polvo con certificación IP68, suficiente para salpicaduras o sumergidas accidentales, y viene con una pantalla Super AMOLED. Samsung tiene un gran objetivo, golpear con el Gear S2 al Apple Watch. El pasado trimestre, el Apple Watch irrumpió con fuerza en el mercado con 3.600.000 unidades vendidas según IDC, que le otorgan el segundo puesto en cuota de mercado de dispositivos corporales y el primero en smartwatches. Huawei ha mostrado en la IFA de Berlín su reloj inteligente redondo, Huawei Watch, un dispositivo que para la compañía combina el estilo clásico con la tecnología inteligente y que comenzará a distribuirse este mes. Los Huawei Watch vienen con una pantalla de 1,4 pulgadas, resolución 400x400 píxeles, 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento. Ejecutan la versión más reciente de Android Wear, traen conectividad Bluetooth 4.1 y una batería de 300 mAh que promete ofrecer hasta 2 días de duración, inclusive cuando tienes la pantalla siempre encendida. Huawei asegura que la batería del Huawei Watch puede ser cargada hasta 80% en 45 minutos y que se demora 75 minutos para que se cargue por completo. Con respecto a los materiales, el Huawei Watch luce una esfera de cristal de zafiro y un cuerpo de acero inoxidable en 3 colores, oro rosa, negro y acero. Las correas disponibles están fabricadas en cuero o en acero inoxidable. La preventa del smartwatch está disponible desde ya y los precios son los siguientes. Modelo clásico, 400 euros, con correa metálica, 450, Active, 450 euros y Elite, 700 euros. Aprovechando la IFA de Berlín, Asus ha ampliado algunos datos sobre la segunda versión de su Zen Watch, equipado con Android Wear. Lo más importante es que tiene un precio ajustado y un diseño bastante atractivo. Además, viene en dos tamaños como el Apple Watch. El más pequeño costará $170, el mayor $190. El tamaño de la pantalla es de 1,6 pulgadas o 1,45 según sea el caso. En el apartado de las conexiones encontramos Bluetooth 4.1 y Wi-Fi. Normalmente, uno de los puntos más críticos cuando hablamos de smartwatches, la duración de la batería, se queda en 2 días. La carga, eso sí, será bastante rápida. En 36 minutos se puede recargar hasta 50%. Asus dejará una gran libertad al usuario para personalizar su smartwatch. Ambas versiones estarán disponibles en 3 colores, plata, gris y rosado, que podrán combinar con correas de acero, plástico y cuero. El modelo más grande será compatible con las correas de 22 milímetros. El segundo con las correas de 18 milímetros. Este peculiar dispositivo cúbico es en realidad una pequeña PC que podremos configurarla a nuestro gusto con una facilidad pasmosa.
RevoBuild M1601 es la nueva PC modular de Acer. Cuenta con unas dimensiones de 12 centímetros cuadrados de base y a partir de ahí irá aumentando su altura según nuestras necesidades. La configuración inicial, que es la base del equipo, cuenta con un procesador Celeron o Intel Pentium con 32 GB de memoria interna. Si esta capacidad de almacenamiento se nos queda corta, siempre podremos apilar los módulos de 500 GB o 1 TB de disco duro para no tener problemas de espacio. Cada módulo incluye un sistema de conexiones magnéticas que garantizan el acople preciso de los módulos entre sí, haciendo que nuestro equipo parezca una construcción de Lego en lugar de una PC de escritorio. Acer no ha entrado en demasiados detalles, pero los módulos que aparecen por ahora son el de almacenamiento extra, otro de audio, un proyector y una base de carga inalámbrica. Los precios empezarán en los 200 euros y el equipo podremos verlo en las tiendas a partir del mes de octubre. Llegamos al final de este tercer resumen 2015 de alta densidad, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana nos toca recorrer el último trimestre del año. Presentado por A2, tu herramienta administrativa, y ESET, Enjoy Safer Technology.